A 36 horas de los hechos violentos registrados en Nochistlán, Oaxaca, el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño dio la cara. Sin embargo, no fue una tarea fácil. A las 9 de la mañana, un grupo de jóvenes pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática clausuraron simbólicamente el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Sin la presencia de elementos de la Policía de la Ciudad de México, alrededor de 50 personas bloquearon los cuatro accesos al inmueble. Ante esta situación, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, tuvo que posponer más de una hora el mensaje a los medios de comunicación. Luego de una negociación, los manifestantes permitieron que entrara la prensa. Con el rostro serio, el secretario de Educación fue firme en su mensaje. Acatar la ley no es una opción. Es una obligación de todos los mexicanos y de manera muy particular de quienes somos servidores públicos. Lamentó los hechos ocurridos del pasado domingo en Nochistlán, Oaxaca, donde murieron 8 personas y varias resultaron heridas. Reiteró que está abierto al diálogo con el magisterio disidente. Es necesario que juntos construyamos las condiciones de un diálogo constructivo. La única forma de establecer un diálogo democrático es a través de la legalidad y la buena voluntad de todas las partes. Sobre la situación pactada entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Comisión de Representantes de la CENTE, Nuño Meyer, informó que no estará presente. Y es un diálogo en ese sentido de corte político. No será un diálogo educativo. En este diálogo no se abordarán temas en materia de educación. Lenin Gudiño, Meganoticias TVC.